Roberto Cañedo Ramírez nació en 1918 en Guadalajara, Jalisco. Inició con pequeños personajes en varias cintas. En radionovelas causó furor en Corona de Lágrimas junto a Prudencia Grifel en 1944. Trabajó de estelar en las radioemisoras XCX, XCQ y COI con actrices como Blanca Estela Pavón, Rosa de Castilla y María Victoria. Emilio Fernández le dio el estelar en 1949 en la cinta pueblerina. Fue inventor, el actor patentó 22 inventos, el cine a la luz del día, el papel carbón, el apuntador electrónico, el tabique ligero, el plato desechable para alimentos y el álbum de hojas con adhesivo. Murió el 16 de junio de 1998 de un infarto a los 80 años de edad.